Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Después de unas horas, dije gracias por venir a salvarnos Merry, Frankie, pero chicos, se dan cuenta de lo que hicimos, llegar y quemar la bandera del gobierno mundial. Dije que importa, no es nada si pudimos recuperar a uno de los nuestros. Robin sonrió, ganamos este desafío, todos sí. Y luego de unos minutos, Nami, entonces en realidad no había nadie a bordo Natsu y ahí, dije nada por aquí, Nami, ¿quién la habrá guiado hasta allá? Chopper Sogeki Musob, ¿lo conociste? Usopp sí, además lo vi hace un rato con un bote salvavidas. Chopper, dije en verdad, hombre rey dragón demoníaco, hombre, han tenido éxito en volver de Enies Lobby, dije hola Iceburg, Frankie Bakaburg, Bakaburg es tan mal de la cabeza, enfrentar a todo el gobierno y recuperar todo lo que les habían robado, el Merry se agrietó rompiéndose a la mitad, Usopp Merry, dije ya está en su límite, hombre su barco fue, Zoro que acaba de pasar de repente, Sanji no fue de repente. Dije esto sin duda iba a ocurrir, el Merry ya no podía navegar por mucho más apretando mi puño, oye Iceburg, ¿qué debería hacer? Bakuburg, en ese caso, déjalo que descanse en paz, el barco hizo todo lo que pudo por ustedes, acababa de presenciar un milagro, el barco ya superó su límite, es un barco milagroso, soy carpintero desde hace muchísimos años y jamás había visto un barco como este, tuvo una vida estupenda, dije comprendo, Nami Natsu yendo al otro barco. Dije todos están de acuerdo, Zoro sí, estire mi mano creando una esfera de llamas, dije Merry, en las profundidades del mar hay mucha oscuridad y secretos, nosotros iluminaremos el camino, afortunadamente Usopp no está aquí, no creo que pueda soportar esto, Zoro ¿qué te parece? Usopp, no estoy de acuerdo, en estos momentos, los hombres debemos ser fuertes y no derramar una sola lágrima, lance la bola de fuego envolviendo en llamas al Merry. Dije en todo este tiempo nos has llevado, muchas gracias Merry, Merry perdónenme, querría llevarles todavía más lejos, chico una voz, Merry disculpen, me habría gustado que hubiesen terminado su aventura encima mía, Chopper Merry, Nami cayó de rodillas, Merry pero yo, dije no debes disculparte, somos nosotros los que debemos pedírtelo Merry, y yo debí estar pendiente de que estuvieras en buen estado pero lo ignoré, yo rompí el mástil, también Zoro y Sanji varias veces y después Usopp te reparaba, mierda. Merry, a pesar de todo yo fui muy feliz por todo aquello que siempre hicieron por mí, les doy las gracias de todo corazón, yo estaba muy feliz, dije Merry llorando. Al día siguiente, dije gracias Sanji, disculpa que te pida tanta comida, Sanji no te preocupes y come, Kokoro ya estoy aquí chicos, Sanji o Kokoro va a San, Chimney hola ya estamos aquí, Sanji y vosotras también, la rana se atoró en la puerta. Kokoro, tú, casi mejor que esperas afuera, parece que ya os habéis despertado todos, solo durmieron un día, así que son duros ustedes, aunque para el rey de los piratas se recuperó en unos minutos, Sanji bueno no es humano, además no es normal, Kokoro ¿a qué te refieres? Sanji ha estado comiendo más de lo normal, dije después de una gran batalla, es bueno recargar el maná y comer comida humana es un gran placer, Kokoro solo por eso, Chimney increíble pirata Nii-chan. Kokoro pero qué chico más complicado riéndose, antes de que se me olvide el log pose debería cargarse en dos o tres días, ¿qué pasa aquí viendo a Nami? Nami aunque el log se cargue no podemos salir de aquí, nuestros 100 millones de berries que necesitábamos para comprar un nuevo barco, nuestra ropa, nuestros muebles, los mandarinos de Bellemeresan, todo, todo fue arrastrado por el agua laguna, no podemos ir a ninguna parte, Kokoro qué sombrío. Sanji dejamos todas nuestras pertenencias en el barrio bajo, Kokoro así que por eso han venido los visitantes de afuera, dije visitantes serán ellos, chico vinimos a cumplir nuestra parte del trato, Nami mis mandarinas creía que nunca más los volvería a ver gracias a Dios, chico en ese momento como creíamos que erais los culpables del intento de asesinato de Iceburg San Matsu vino donde nosotros para que confiscáramos todas sus cosas, dije hicieron un estupendo trabajo. Nami eres un genio amor abrazándome besándome, Sanji Matsu maldito, Kokoro bueno me alegro, Chopper y ya estamos de vuelta, Robin ya estamos de vuelta, dije bienvenidos, Sanji Robin Chuan, debe pesar mucho así que deja que yo lo lleve por ti, Robin gracias, Chopper he curado todas las heridas que tenían los miembros de la familia Frankie y no le he quitado ojo a Robin, dije gran trabajo acariciando su cabeza este sonrió, Robin vamos Matsu ya te dije que no voy a ninguna parte. Chopper lo prometes, Robin si lo prometo, dije solo era por precaución, Nami mirad los dos mis mandarinos, están a salvo y recuperamos todo nuestro dinero y los muebles, Chopper de verdad, dije ahora podemos continuar con nuestro viaje, Chopper genial menos mal nos reímos Frankie abrió la puerta, Frankie os sentís super todo el mundo bueno no todos, bueno da igual, dije hola Frankie necesitas algo. Frankie a callar, tengo algo importante que contaros, había una vez una isla que estaba constantemente en guerra, Sanji esto va a algún
alguna parte como sea para disculparte. No te pongas a hablar que no te vamos a hacer ni puto caso. Le golpeé mandándole a rodar, dije cállate y deja escuchar. Frankie, ya que la guerra había empezado, si una persona intentaba vivir allí lo hacía bajo una lluvia de fuego. La gente moría, la ciudad moriría y todos arderían en las ruinas. Allí había un robusto árbol que siempre permanecía erguido. Pasara lo que pasara no caía, la gente se juntaba bajo ese árbol y crearon una ciudad y luego un país. Hay muy pocos de esos árboles en el mundo. El nombre de este robusto árbol es el árbol del tesoro. Adam, Sanji un árbol, Chopper un árbol, ¿y qué pasa con eso? Yankee, en nuestro oficio hacernos con una pieza de ese árbol es extremadamente raro, siempre lo he querido, pero este material cuesta 200 millones de berries, por eso nunca he podido hacerme con él. Y fue entonces cuando entráis vosotros, un grupo de piratas que llevan con ellos semejante fortuna. Sanji, serás cabrón, no habrás usado nuestro dinero para comprar eso, ¿verdad? Dije claro que lo hizo, idiota, pero déjalo terminar. Frankie, hace ya mucho tiempo me juré a mí mismo no volver a construir un barco, pero antes de eso siempre he querido alcanzar al hombre que siempre he admirado y alcanzar también así mi sueño. He dibujado planos de un barco, mi sueño es usar ese árbol del tesoro una vez y construir un barco que sea capaz de navegar por cualquier mar. Construiré un barco de ensueño ahora que tengo los planos y la madera, puedo construirlo. Es por eso que cuando esté terminado aceptaríais navegar con el barco que voy a crear. Chopper, entonces, Sanji, entonces lo que quieres es darnos ese barco. Frankie, así es, nada me hará más feliz que ver que gente a la que aprecio navega en él. Esto es algo que he podido hacer gracias a que os he conocido. Dije, suena bien, además el único barco que ha navegado todos los mares ha sido el Oro Jackson de Gold Roger, hecho de esa misma madera. Frankie, sí, definitivamente construiré un barco impresionante. Kokoro, no hay duda, tú y Tom-san sois exactamente iguales, sois la misma clase de carpinteros. Frankie, tienes razón, ahora comprendo cómo se sintió Tom-san cuando murió con su orgullo. Chopper, eres muy buena persona, lo aceptamos, gracias Frankie. Sanji, directos a la próxima isla. Nami, Natsu, ya tenemos barco. Dije, es una muy grata sorpresa. Garp, vosotros dos esperad aquí. Ellos, sí señor. Garp sonrió destruyendo la pared de un puñetazo. Frankie, ¿pero qué? Chopper, ¿quién anda ahí? Dije, es él sudando. Garp, sois vosotros la banda pirata del rey dragón demoníaco. Aquí hay unos chicos que quieren ver a Natsu Dragnell. Sanji, marines, dije, hola viejo. Garp, hay que ver, no cuidas esa lengua como siempre estando delante de mí. Frankie, ¿cómo? Sanji, maldición. Garp, no me llames viejo, dándome un puñetazo en la cabeza, enviándome al suelo, rompiéndolo. Chopper, Natsu, dije, ay ay, eso duele, idiota. Sanji, que te duele, de que estás hablando, solo era un puñetazo con tu piel de escamas, noté. Garp, no hay defensa posible contra un puño de amor, he oído que andas armando unas buenas, Natsu, dije, mira quién lo dice, abuelo, todos, Chopper, el vicealmirante de la marina, es, todos tu abuelo. Garp, y ahora Natsu, ¿no te parece que deberías ir pidiendo disculpas? Marine, el vicealmirante Garp es su abuelo. Marine, es la primera vez que oigo algo así. Nami, Garp, ¿no es el nombre de un héroe de la marina? Sanji, Natsu, ¿en serio es ese tu abuelo? Dije, no de sangre, pero nos consideramos así. Pero ni les ocurra pelear con él, incluso yo no sabría si podría ganarle, ustedes estarían muertos si pelean. Garp, oye oye, no hables así de mí. Cuando te lancé a ese precipicio sin fondo y te dejé en mitad de la jungla en plena noche y te até a unos globos y te dejé volando entre las nubes, todo eso lo hice para ver de qué eres capaz. Sanji, eso incrementa la capacidad de supervivencia que pensábamos que tenía. Garp, al final demostraste a la altura y comenzaste a entrenar a tu hijo Ace, y mira lo que pasa cuando te quito el ojo de encima. Hice todo eso para convertirte en un marín mejor que yo. Dije, no me vengas con eso, yo en ese entonces no me importaba ser pirata o marín. Garp, ese maldito Akagami te corrompió, esto es absurdo. Dije, solo me dio el aventón que necesitaba, no lo insultes, me agarró del chaleco. Garp, quieres acabar como tu hermano, idiota, y esa no es la manera de hablarle a tu abuelo. Dije, lo siento, Chopper, es terrible, Natsu ha sido capturado por un marín. Nami, Natsu, Sanji, es inútil, si tratamos de luchar contra ellos se nos tirarán todos encima. Garp se quedó dormido, ellos se quedó dormido. Dije, despierta viejo, golpeándole la cara, este salió disparado al suelo rompiéndolo. Ellos lo golpeó. Garp, vaya hombre, me he quedado dormido parándose, pero qué manera es esa de actuar cuando te echan una bronca. Dije, como yo quiera abuelo, comenzamos a pelear. Garp, ¿cómo te atreves a hablarle en ese tono a tu abuelo? Dije, ¿y tú de pegar a tu nieto? Pensaron, da igual, haced lo que os dé la gana. Hasta aquí este capítulo.